Buenas noches. El alcalde Víctor Navás y el concejal de Administración General, Sergio Torralbo, han anunciado que el Ayuntamiento ya ha enviado sus datos del padrón al Instituto Nacional de Estadística para su certificación. Datos que confirman que el municipio sigue creciendo. Desde el pasado sábado, la oferta de ocio se amplía con la reapertura de Selvo Marina, este año con nuevas incorporaciones en la plantilla zoológica. Y la Cofradía de la Redención, encargada de los actos oficiales de esta Semana Santa, abrió las puertas de su Casa Hermandad para mostrar a sus sagrados titulares. Benalmádena sigue en plena expansión y crecimiento durante los últimos años y parece que la tendencia no cambia. El Ayuntamiento ha anunciado hoy que el censo sigue creciendo y dichos datos del padrón municipal ya han sido enviados al Instituto Nacional de Estadística para su actualización. El alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, y el concejal de Administración General, Sergio Torralbo, han comparecido en rueda de prensa esta mañana para anunciar que ya han enviado al INE sus datos de padrón, con una población total de más de 73.000 habitantes, destacando que el municipio sigue creciendo. Si hace unos años había un político en el Ayuntamiento de Benalmádena que decía que cuando se reducía la población de Benalmádena era porque la gestión política era mala, pues entonces este año tendremos que decir que la gestión política del Ayuntamiento de Benalmádena es buena, porque son dos años consecutivos en los que está creciendo la cifra de empadronados, ¿no? Concretamente, nuestro departamento de padrón va a comunicar a línea este año que Benalmádena tiene una población de 73.750 habitantes, ¿no? Que supone casi 800 habitantes más que el año pasado, ¿no? Navas ha incidido en que nuestro municipio está muy cerca de pasar el umbral de población para ser catalogado como gran ciudad. ¿Qué pretendemos con el aumento de población? Lo tenemos muy claro, ¿no? Nuestra meta o nuestro objetivo es alcanzar los 75.000 habitantes, porque como bien ha dicho el concejal, pasamos a ser gran ciudad, ¿no? Y ser gran ciudad tiene una serie de ventajas, como es aumentar o duplicar las ayudas que recibimos, los impuestos que recibimos por parte de la Administración Central y Autonómica, ¿no? Y si tenemos el doble de participación en esos impuestos de los que tenemos ahora, pues podemos o bajar impuestos o mejorar la calidad de los servicios o realizar nuevas inversiones, ¿no? Lo que es injusto es que estando en ese límite tan cercano a los 75.000 habitantes, pues tengamos la mitad de participación en los impuestos del Estado y con lo cual nuestro presupuesto es bastante más ajustado, ¿no? El primer edil ha hecho hincapié en que es importante controlar el crecimiento del municipio para garantizar la sostenibilidad y la calidad de vida. Benalmádena tiene un crecimiento limitado y todos somos conscientes, hay una serie de recursos hídricos y energéticos, tenemos que garantizar la sostenibilidad de nuestra ciudad, tanto en la movilidad como en el mantenimiento del medio ambiente, y creo que es un debate que habrá que abrir durante los próximos años si queremos seguir creciendo de forma ilimitada, como han hecho otras ciudades, y masificarnos, o si queremos establecer un límite donde la calidad de vida en Benalmádena sea una de las cualidades mejor valoradas, ¿no? Pero hoy por hoy sí estamos interesados en seguir creciendo, al menos hasta superar esa barrera de los 75.000 habitantes que nos permite convertirnos en gran ciudad, ¿no? Por ello también la reivindicación que hemos mantenido este tiempo atrás para recuperar una serie de terrenos que pertenecían a Benalmádena y de los cuales se había apropiado Fuengirola forma parte también de esa estrategia de tratar de aumentar la población, ¿no? Porque precisamente ahí que ya hemos recuperado esos terrenos, pues estamos valorando estos días qué va a suponer en el padrón, cuál va a ser el aumento y la posibilidad de que lleguemos a esa cifra, ese objetivo que tenemos desde el equipo de gobierno, que es alcanzar los 75.000 habitantes. Navas también ha explicado a qué se debe el desajuste de datos entre el padrón municipal y la relación final del INE y ha hecho un llamamiento a empadronarse a los ciudadanos. Según la normativa, un residente extranjero recién llegado a Benalmádena, su obligación es empadronarse y durante dos años tiene un padrón vigente, ¿no? ¿Qué ocurre cuando le toca renovar ese padrón? Pues que tiene que tener su residencia de alta en España, ¿no? Y muchas veces ocurre que eso no es así, por cuestiones tributarias, por cuestiones fiscales, muchos residentes prefieren tener su residencia precisamente en su país de origen, con lo cual cuando van a renovar el padrón no pueden hacerlo. Nosotros no los damos de baja en nuestro padrón, aparecen ahí, pero el INE sí los da de baja y esa es la diferencia muchas veces que tenemos entre los datos del INE y entre los datos del Ayuntamiento de Benalmádena. Por lo demás, el trabajo que se hace, como bien ha dicho el concejal, es exhaustivo y riguroso, pues para que toda nuestra población esté empadronada. Y por último, un mensaje de solidaridad. Pido a todos aquellos vecinos y vecinas que no estuvieran empadronados todavía en Benalmádena que lo hagan, porque si todos
contribuimos, si todos estamos empadronados, si todos somos parte de la familia que significa Benalmádena, acabaremos teniendo mejores ventajas fiscales, mayores inversiones y menos impuestos. Por su parte, Torralbo ha puesto en valor el crecimiento del municipio. Desde el área de Padrón se ha enviado recientemente la estimación de empadronados al Instituto Nacional de Estadística, como todos los años hacemos. Este año son 73.750 habitantes a fecha 1 de enero de 2021, lo que se envía al Instituto Nacional de Estadística, como decía. Este dato se remite a requerimiento del INE y si bien el padrón actúa con rigor, nuestro área de padrón actúa con bastante rigor, sí es verdad que suele haber una serie de desajustes con respecto a la cantidad que después, a final de año, determina el INE como población censada. Para terminar, el concejal también ha hecho referencia al desajuste de datos entre padrón e INE y ha agradecido a los funcionarios de la Oficina del Padrón y de Atención al Ciudadano su esfuerzo, trabajo y buen hacer. El dato difiere porque los extranjeros no residentes que no renuevan la residencia en 2 años son dados de baja en el padrón municipal. Ese es el dato más importante donde se dan los desajustes. No obstante, desde Padrón vamos a trabajar, vamos a enviar avisos a los extranjeros residentes para la revisión y confirmación que nos exige el INE. La población, por tanto, se acerca a los 75.000 habitantes. Es un dato bastante importante y a tener en cuenta. Podemos obtener más ayudas del Estado. Por último, agradecer el esfuerzo del área de Padrón, de los trabajadores municipales de Padrón y de la Oficina de Atención al Ciudadano, que también apoyan en cierta medida al área de Padrón. Víctor Navas visitó el pasado sábado las instalaciones de Selvo Marina, poniendo en valor la importancia de este parque de ocio como un elemento clave dentro de nuestra variada oferta turística. El parque de ocio Selvo Marina en Arroyo de la Miel ha vuelto a abrir sus puertas después de 4 meses cerrados debido, entre otros motivos, a las medidas derivadas de la pandemia. En la mañana del sábado, el alcalde Víctor Navas, el concejal y consejero de Innoven Javier Marín y la concejala de Juventud María Isabel Ruiz visitaron las instalaciones para comprobar de primera mano el buen estado de las mismas de cara a esta nueva temporada. El alcalde manifestó su satisfacción tras el recorrido por el parque, donde tuvo la oportunidad de ver la amplia flora y fauna que allí se concentra. Pues hoy, coincidiendo con el inicio de la Semana Santa, pues se abre al público las puertas de uno de los parques más emblemáticos que tenemos en Benalmádena, que es Selvo Marina Ventura, ¿no? Y estamos encantados de estar aquí hoy junto a su director, junto a Alberto, pues para conocer las novedades que este año tiene, que atrae, ¿no? Y sobre todo, pues ver en una situación diferente a los animales y a sus monitores, ¿no? Y tengo que decir que nos vamos encantados y que es un lugar que debería de venir todo el que pudiera. Desde aquí quiero invitar a la ciudadanía de Benalmádena y de toda la provincia, porque la verdad que no deja a nadie indiferente, ¿eh? Y es el sitio perfecto para pasar una mañana o una tarde, pues disfrutando de los delfines, disfrutando de los reptiles, de la Amazonia, de los pingüinos y de todo lo que puede dar Selvo Marina, ¿no? Javier Marín ha destacado la importancia para Benalmádena de disponer de una amplia oferta en ocio como son el Parque Selvo y el Teleférico como estrategia para atraer el turismo, ya que todo repercute positivamente en el comercio local, y ha querido invitar a los benalmadenses a visitar este parque y disfrutar del entorno y los animales. Para el Ayuntamiento de Benalmádena y exactamente pues para la empresa municipal Innoven, lo que son parques reunidos y exactamente Selvo Marina y Teleférico son un pilar fundamental en nuestra estrategia de atraer al turismo. Benalmádena somos conscientes de la riqueza que tenemos con los parques de ocio y que esta empresa empiece desde hoy otra vez a abrir sus puertas tanto aquí en Selvo Marina como en Teleférico es una señal buenísima, sobre todo de cara a ir consiguiendo poco a poco la normalidad tan necesaria para la economía local. Las empresas de ocio en nuestro municipio es uno de los pilares fundamentales y uno de los polos de atracción para lo que es el turismo en general y en particular para el turismo de nuestra provincia. Así que aprovechando ahora mismo de que la movilidad en nuestra provincia es posible, invitamos desde el Ayuntamiento a que se visiten estos parques y al mismo tiempo todo el municipio de Benalmádena.
Por su parte, Alberto Martín, responsable de Selvo Marina, subrayaba que pese a haber estado el parque cerrado, el personal ha seguido trabajando todo este tiempo. El equipo de biólogos y veterinarios se ha encargado de mantener a la plantilla zoológica en perfectas condiciones y así se podía observar durante el paseo por las instalaciones. Estamos muy contentos de reabrir las puertas otra vez del centro, después de 4 meses que hemos estado cerrados. Normalmente cerramos menos tiempo, pero bueno, este año por las circunstancias que hemos tenido que cerrar un poquito más tiempo y bueno, hoy abrimos las puertas para los visitantes, aunque durante todo el invierno hemos estado trabajando exactamente igual que cuando estamos abiertos, así que la plantilla de biólogos, de veterinarios y demás se ha mantenido exactamente igual que siempre y nada, estamos muy contentos de volver a abrir las puertas a los visitantes y de recibir a los clientes en un entorno seguro, al aire libre y sobre todo para que las familias pasen todas un buen rato. Como novedad para este 2021 ha sido el adaptar el parque al protocolo COVID establecido para crear un entorno seguro para los visitantes, que además podrán disfrutar en su recorrido de las nuevas incorporaciones, ya que recientemente han nacido ejemplares de pingüino argento y pollitos de flamenco. Bueno, básicamente este año las novedades que hemos tenido sobre todo ha sido adaptar los protocolos de las instalaciones al COVID, ¿no? Entonces hemos establecido protocolos de limpieza, desinfección periódica, reducción de aforo y demás. Y bueno, y pequeñas novedades que hemos tenido en el parque ha sido nacimiento de algún pingüino argento que ha nacido y algún pollito también de flamenco. Así que las familias que vengan a ver a Selvo Marina pueden disfrutar de estas nuevas incorporaciones a nuestra plantilla zoológica. Poemas, saetas y la banda del Santísimo Cristo de la Redención acompañaron la apertura de puertas de la Casa Hermandad y el acto de bendición del nuevo palio de María Santísima del Auxilio. Una estampa muy distinta es la que nos hemos encontrado este año en la mañana del Domingo de Ramos. Sin llegar a poder disfrutar aún de las procesiones como estamos acostumbrados, en esta ocasión sí que hemos podido disfrutar de pequeños actos que las diferentes cofradías han llevado a cabo para celebrar este día y honrar a sus sagrados titulares. Así, en torno a las 11:30 de la mañana, en los alrededores de la Casa Hermandad de la Redención y cumpliendo con las medidas de distanciamiento, se reunieron la banda del Santísimo Cristo de la Redención, miembros de la cofradía y autoridades para pedir la venia y proceder a la apertura de las puertas, dejando así al descubierto los 2 tronos engalanados para la ocasión. Fueron las palabras de Rafael Gamero las encargadas de abrir el sencillo y emotivo acto y con las que nos trasladó hasta esa primera entrada en Jerusalén. Para se cumpliera la profecía, muy cerca del Monte de los Olivos, en Betfagé, cerca de Betania, la entrada triunfal a Jerusalén. El gentío que va delante, muchos que le seguían detrás, Jesús en una pollinica con su agraciada naturalidad. La gente le extendía mantos a su paso por aquel camino al profeta Jesús de Nazaret, con palmas y ramas de lirios. Jerusalén lleno de expectación, exclamación de alabanza al que viene el nombre del Señor. A continuación, Rafael Santiago leyó otro poema escrito para la ocasión en un momento cargado de emoción que contuvo todo el sentimiento recogido y guardado por los hermanos durante todo este tiempo, desde que se declaró el estado de alarma e hizo imposible que los titulares salieran a la calle. Lluvia de lirios y aromadas rosas embalsaman el rústico camino. Pisando ricos mantos va el pollino del pueblo entre las voces victoriosas. Delirantes las turbas anhelosas rodean al mansísimo rabino. Hay en torno un ambiente tan divino que divinas se ven todas las cosas. Alegrías respiran las terrazas, alabanzas las calles y las plazas. Y en arroyo hay fiebre de fervor y canto.
que se abran las puertas matinales, resuenen los salterios y arpas reales, y paso al rey triunfal, Mesías Santo. Tras las bellas palabras y tras la actuación del coro parroquial de la Inmaculada Concepción, se procedió a la bendición del palio, manto y saya bordada de María Santísima del Auxilio, a cargo de don Emilio López Navas, director espiritual de la hermandad, que ensalzó la figura de la Virgen como madre y protectora de todos nosotros. Santa María, en efecto, es la madre de Cristo, imagen visible de Dios invisible. Y ella misma es imagen, figura y modelo de la Iglesia. Imagen en que la Iglesia contempla con gozo lo que ella en su totalidad espera ser. Figura en que reconoce el camino y la norma para llegar a la plena unión con Cristo. Modelo en que se apoya a la esposa de Cristo para cumplir su misión apostólica. De esta forma sencilla, pero con su máximo esplendor y acompañado del sentir de una saeta, la Cofradía de la Redención rindió culto a nuestro Padre Jesús a su entrada en Jerusalén y María Santísima del Auxilio, esperando poder salir en procesión el próximo año. Y a esa mare, los ojitos que son la fuente del mar. Ay, 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 ya es amaré El sábado tuvo lugar una nueva edición de Mercaderes de Benalmádena, un mercadillo organizado por la Asociación de Comerciantes y Empresarios que pone el acento en el reciclaje y la reutilización, apoyándose en el concepto de economía circular. El concejal de Comercio, Javier Marín, y la presidenta de la CEP, Rosa González, visitaron el sábado la Plaza del Alguacil en Benalmádena Pueblo, donde tuvo lugar una nueva edición del Mercado Circular organizado por la Asociación de Empresarios en colaboración con el Ayuntamiento. Mercaderes de Benalmádena es el nombre de esta iniciativa que busca poner el acento en la economía circular, el reciclaje y la reutilización. Un sábado más, pues estamos aquí en la Plaza del Alguacil, la Plaza Roja de Benalmádena Pueblo, pues en lo que es el mercado de materiales de reciclado, mercaderes. Mercaderes está llamado a ser pues un mercado de referencia en toda la provincia de Málaga, ya que hasta el momento no tenemos conocimiento de que haya otro mercado donde se expongan solamente productos reciclado, dándole una segunda vida pues a todo aquello que desechamos en la basura.
sobre todo en estos momentos en los que tanto debate hay sobre qué hacer con el medio ambiente, cómo aportar cada uno su granito de arena, creo que estas iniciativas son primordiales. Marín ha puesto en valor la belleza y atractivos turísticos del pueblo, que espera atraiga nuevos visitantes gracias a esta actividad. Y al mismo tiempo le estamos dando también a todas las personas que visiten este mercado la posibilidad de estar en este marco tan espectacular como es Benalmádena Pueblo, un pueblo blanco de interior a los pies de la montaña que está totalmente dista muchísimo de lo que es el resto de la costa y se puede encontrar unos rincones espectaculares aquí en Benalmádena Pueblo. Por eso la invitación que le hago a todo el mundo es que visite este mercado, Mercaderes, que se realiza en colaboración con la ACEL, la Asociación de Comerciantes de nuestro municipio, y que queremos que perdure en el tiempo, sobre todo, no solamente por lo que es el fondo que tiene de darle una segunda oportunidad a las cosas que desechamos, sino también para venir a Benalmádena Pueblo, perderse en sus rincones, en sus calles y consumir también el comercio que hay aquí en Benalmádena Pueblo y la exquisita gastronomía y el alto nivel que tiene. Por su parte, González ha repasado los horarios y ha explicado el concepto detrás de esta iniciativa. Tenemos nuestro segundo Mercaderes en Benalmádena Pueblo, que la idea es que se celebre todos los sábados de 10 a 2, siempre y cuando el tiempo lo permita. Y bueno, el concepto, os lo recuerdo, es un concepto de economía circular, economía responsable, donde se le puede dar una segunda oportunidad a las cosas que utilizamos habitualmente. También estamos dando un espacio para las asociaciones que puedan vender su material y de esa forma pues recaudar algo de dinero para ayudar a cada uno a su ONG. Y bueno, lo único que queremos y nuestra idea es de que cada vez más gente sepa de este mercado, que es Mercaderes, que pueda venir, que pueda pasar un rato, que pueda disfrutar de lo que hay. Y que bueno, y que se sorprenda con las cosas tan increíbles que hay en el mercado. Además, ha destacado la originalidad y buen precio de los productos que se pueden encontrar en los distintos stands. Son cosas únicas que no se va a encontrar en ningún otro sitio porque son cosas hechas a mano, que si hay algo hecho con papel es único ese papel o esa tela o ese collar. Y bueno, yo creo que eso tiene un precio que no son caros para nada, pero que bueno, que la exclusividad siempre tiene un precio, ¿no? Y es bueno, a mí me gustan las cosas exclusivas y ellos tienen cosas muy exclusivas y de esa forma también estamos ayudando un poco a la economía de cada uno. La presidenta de los empresarios locales se ha mostrado muy contenta con la participación, valorando positivamente el evento. Yo personalmente estoy muy contenta porque teniendo en cuenta la poca publicidad que se le ha dado, la escasa señalización, porque no hemos podido llegar a más. Esto es una cosa que la estamos haciendo la Asociación de Empresarios con nuestros recursos y el Ayuntamiento ha colaborado con la aportación del terreno y la verdad que bueno, que con lo que hay, pero aún así y a pesar de todo eso, sí que es verdad que hay, digamos, una afluencia muy buena de gente y los expositores, sobre todo, que para mí es lo más importante, están muy contentos. Así que bueno, yo creo que esto es algo que tiene que ir creciendo de a poquito. Ahora mismo son como unos 17 puestos y que, oye, la idea es que se pueda ampliar un poco más, pero ya sabemos que con las medidas de COVID no podemos hacer aglomeraciones. Pero sí que es verdad que es muy seguro porque es un chorreo de gente sin haber mogollón y sin haber aglomeraciones. Así que yo, la verdad, la valoración es muy positiva y estoy muy contenta. Para terminar, González ha invitado a vecinos y visitantes a descubrir todo lo que nuestros mercaderes tienen que ofrecer. Y desde aquí lo único que quiero es invitar a todo el mundo que los sábados suba a Benalmádena Pueblo, dé una vueltecita por el pueblo que es muy bonito y aproveche para dar una visita a Mercaderes. Y por supuesto que bueno, que pueda comprar en este mercado de economía sostenible, economía circular y sobre todo de dar una segunda oportunidad a cosas que usamos generalmente y que tenemos siempre en casa. El nombre de Benalmádena a menudo se escribe con mayúsculas en lo referente a los éxitos deportivos de la localidad y tenemos nuevas pruebas de nuestro fantástico nivel. Esta vez el hockey es protagonista con los pequeños alevines. El Club Hockey Benalmádena suma un gran éxito a su historia al conseguir el Campeonato de Andalucía alevín. Por supuesto, el concejal de Deportes, Joaquín Bellazón, está siempre atento para lanzar la tan merecida felicitación en nombre de toda la localidad a estos chicos por sus logros y en concreto por la victoria que les convierte
en Campeones de Andalucía. Quiero desde aquí agradecer al Club de Hockey la organización de este torneo, torneo que implica que el nombre de Benalmádena vuelva a estar en el auge del deporte del hockey, y sobre todo felicitarles por la victoria. Es decir, nuestro equipo alevín ha vencido y ha quedado campeón de Andalucía. Un éxito para ellos y, como he dicho, felicitarles por los continuos éxitos que tienen año tras año con esta gran cantera con la que están trabajando. Enhorabuena y a seguir trabajando así. El presidente y entrenador del Club Hockey Benalmádena, José Ramón López, celebró igualmente el magnífico resultado del pasado sábado en las instalaciones del Polideportivo Municipal Ramón Rico. Aunque soy el presidente del Club de Hockey, también colaboro en los equipos de categorías inferiores como entrenador. Y en este caso, pues he echado una mano con el equipo alevín sala, que es un poco una modalidad de hockey que a mí me gusta mucho, puesto que también soy el entrenador del equipo senior. El campeonato, esa ha sido la fase final. Jugamos una primera fase hace dos semanas en Puente Genil, donde jugamos dos partidos de grupo que fueron relativamente fácil, y bueno, al final la fase última se ha jugado en nuestras instalaciones. Esta mañana jugamos un partido complicado contra un equipo como es el de Málaga, el Club Deportivo 91. Son niños muy pequeños, por lo tanto hay que estar un poco, son un tanto imprevisibles pese al esfuerzo y al trabajo que hacen, pero no dejan de ser niños con 9, 10 años, y su flow, su manera de jugar, pues difiere mucho de un día a otro. Esta mañana han jugado un poco adormilado, ha sido un partido relativamente complicado, ya digo, hemos acabado 7-4, y bueno, esta tarde en la final pues ha sido una transformación radical, y han jugado muy, muy, muy bien, muy rápido, no ha permitido que todos los jugadores puedan disponer de minutos, y el resultado pues ahí está, hemos ganado relativamente fácil. Y nada, muy contentos con el resultado. El Partido Popular ha pedido hoy explicaciones sobre la investigación que pesa sobre el puerto y reclama una mejor gestión para nuestro recinto portuario. El portavoz de los populares, Juan Antonio Lara, junto a sus compañeros de siglas, han repasado el complicado momento por el que atraviesa el puerto deportivo ante el procedimiento judicial que actualmente investiga la Unidad de Bloqueo y Anticorrupción. Para Lara, el equipo de gobierno es inactivo y solo preocupado por el escaparate y las redes sociales. Un puerto deportivo que, como todos bien sabéis, nosotros también hemos trasladado propuestas y como grupo de la oposición estamos fiscalizando. Pues ante estas propuestas y esta fiscalización, ¿qué nos encontramos nosotros? ¿Qué se encuentra el Partido Popular? Pues es una respuesta por parte de este gobierno de cesar a nuestro consejero en el puerto deportivo. Estamos viendo en los distintos medios de comunicación y en las redes sociales cómo está diciendo el alcalde que se ha sobreseído la denuncia de los charters. Nosotros desde el Partido Popular somos cautos, estamos respetando las decisiones judiciales y no hemos dicho en ningún momento que esté sobreseído este caso. Al revés, hemos estado esperando. ¿Y cómo se ha visto a través de las distintas redes sociales que el caso no está sobreseído, como decía el alcalde? El caso sigue adelante, el caso sigue abierto. Es por eso, por lo que cada vez que habla el alcalde, que es presidente a su vez del puerto deportivo de Benalmádena, sabemos que falta la verdad. Y falta la verdad a todos y cada uno de los vecinos de nuestro municipio. Es un alcalde, como todos veis, que está solo exclusivamente planteando opciones en las redes sociales, cuando realmente el tiempo lo tiene que invertir en trabajar por y para el municipio de Benalmádena. Y no solo la denuncia de los charters es lo único que hay encima de la mesa, también los trabajadores del puerto deportivo han planteado una denuncia ante el juzgado. También hay una denuncia por el sobrecoste en las licitaciones, tanto en el asfaltado como en la empresa de limpieza del puerto deportivo. Y también estamos viendo de manera incongruente cómo unos presupuestos para el ejercicio 2021 han planteado un incremento de los ingresos, cosa que ni el mismo ayuntamiento lo ha planteado. Entonces, estamos viviendo en una situación totalmente irreal. Yo lo que le digo a este gobierno, que ponga los pies en el suelo, que realmente se adapte a la realidad, que es invertir en el puerto deportivo de Benalmádena, que
que estamos a las puertas de una prórroga en mayo del año 2022 y la inversión que se plantea en el puerto deportivo es cero. Los populares llevan realizando una oposición muy dura y crítica sobre la forma de gestionar el puerto y las sospechas que están derivando en varias causas judiciales abiertas. Presi Aguilera ha lamentado el cese del consejero José Luis Vergillos. Creemos que el miedo al alcalde, precisamente a la fiscalización del señor Vergillos, ha sido la que ha provocado su cese. Lamentable. Por mi parte, quiero decir que acepto este cargo con el mayor compromiso de fiscalización y control. Voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que la verdad de todo lo que haya escondido en el puerto salga a la luz. El alcalde llegó a decir que aquí no pasa nada, que en Benalmádena no pasa nada y en el puerto no pasa nada. No pasa nada porque está la policía todos los días en el puerto deportivo. No pasa nada. ¿Por qué tenemos un documento? Tenemos un documento de la policía, de la ODEF, de blanqueo, en la que se pide muchísima documentación acerca del puerto deportivo. ¿Por qué están investigando? ¿Por qué se están investigando? Se está pidiendo documentación sobre el contrato de Varadero. ¿Por qué se está investigando el asfaltado del puerto? ¿Por qué se está preguntando y se está pidiendo documentación sobre la licencia de los charters? ¿Que no pasa nada? Algo pasará, digo yo. Para el ex consejero, lo preocupante es la renovación de la concesión, que debe estar gestionada antes de mayo de 2022, y la posibilidad de prorrogar la licencia durante 25 años más, gracias a la nueva ley aprobada por el Partido Popular en el Parlamento andaluz. Nuestra preocupación fundamental es la falta de transparencia que está mostrando el equipo de gobierno actual y las dudas sobre la gestión que están haciendo para conseguir esta prórroga. La prórroga no se conseguirá de forma automática, hay que hacer una serie de gestiones y hasta la fecha no hemos sido partícipes, ni nosotros ni ningún otro partido de la oposición, de cuáles son esas gestiones que se están realizando, si se están realizando en tiempo y forma, y realmente tenemos serias dudas. Tenemos serias dudas de la capacidad de este equipo de gobierno para, por una parte, conseguir la financiación necesaria, que será en torno al 20% del valor actual del puerto, 4, 5, 6 millones de euros, como de la capacidad de gestión para conseguir los contratos y las obras necesarias para tener esta concesión. Al margen de asuntos judiciales, también hay quejas sobre la limpieza del puerto y otras varias cuestiones de las que daba cuenta Agustín Calderón. El puerto está totalmente abandonado. El puerto necesita mucha limpieza que ahora no la está habiendo desde hace, bueno, allí no se ve nadie, los comercios están todos cerrados, allí no hay nada de nada, es una zona muerta. Y yo de aquí le digo a nuestro alcalde que por favor, que lo que tiene que realizar es más cosas, vigilar más el puerto, que haya más seguridad, que haya más patrulleros por allí, porque aquello es de tironeros, hay muchísimo. Y están nada más que hay quejas sobre eso. El Partido Popular, siempre que ha gobernado, realiza todo lo que dice. Usted no. Lunes 29 de marzo. Estas son nuestras noticias de hoy. Benalmádena crece. Selvo Marina reabre sus puertas. Poesías, saetas y música para un Domingo de Ramos diferente. Marín y González valoran positivamente mercaderes. Benalmádena campeona de hockey sala en categoría alevín. El Partido Popular pide explicaciones sobre la gestión del puerto deportivo. Nubes medias y altas con posibles chubascos débiles ocasionales. Vientos de componente este. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambios.
Para mañana en Málaga la máxima prevista será de 23 grados, la mínima de 17. Nuestras redes sociales siguen abiertas para informarles. A continuación, les invitamos a ver nuestra programación especial de Semana Santa con Paco García. Buenas noches.